¿Qué tal, amigos? Hoy los saludamos llegando a la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Vallehermoso se encuentra en la zona norte del estado de Tamaulipas y es uno de los 43 municipios del estado. Vallehermoso fue fundado el 18 de marzo de 1939 en tierras de Reynosa y Matamoros. En esa fecha llegaron mexicanos repatriados de Estados Unidos, del estado de Texas, y se vinieron a vivir a este lugar porque les ofrecieron tierras de cultivo. Se llamaba el poblado 18 de marzo, la colonia 18 de marzo, y pertenecía todavía al municipio de Matamoros. Pasó el tiempo, 14 años, y en el año de 1953, el 4 de marzo, Vallehermoso se emancipó de Matamoros y ya fue fundado como municipio libre. Esta ciudad fue trazada por el ingeniero Eduardo Chávez cuando vino a hacer los distritos de riego aquí en la zona norte del estado de Tamaulipas. A eso se debe que tiene una ciudad muy bien trazada en el área urbana, calles amplias. Pues vamos a recorrer algunas de las avenidas, de las calles de la ciudad de Vallehermoso. Ahorita venimos por la avenida Lázaro Cárdenas, que fue precisamente en el mandato de Lázaro Cárdenas cuando era presidente de la República, cuando se fundó esta ciudad como poblado 18 de marzo.
Pues estamos en pleno centro de la ciudad. Aquí a la izquierda se encuentra el edificio de la Presidencia Municipal y a la derecha la Plaza Juárez. Al fondo se ve la torre de la Iglesia del Sagrado Corazón. Aquí a la izquierda está la parroquia del Sagrado Corazón, en esta calle Hidalgo. Aquí está. Bien amigos, pues ya retomamos la avenida Lázaro Cárdenas hacia el norte. Vean ustedes, una ciudad limpia y con calles amplias, muy bien trazadas.
Bien amigos, pues agradecemos nos sigan acompañando en nuestros recorridos y como siempre deseamos que se encuentren muy bien. Hasta el próximo video. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. ¡Hasta pronto, amigos!